Ahora con este tema del COVID, se ha dado la necesidad de que tengamos ganas de salir, de reunirnos, de que con la familia poder hacer un cumpleaños, o poder hacer un día de la madre, o ahora que viene el día de los padres, y no sabemos como que para dónde ir. Muy bien, muchas veces tenemos la intención de elevar la rentabilidad. Tenemos la intención de comenzar a construir para rentar, pero no tenemos todo el dinero como para hacer una casa, o no tenemos todo el dinero como para hacer un apartamento. El dinero que tenemos es muy limitado. O sea, entonces tampoco queremos entrar en financiamiento de banco. Y me dicen, pero ¿qué yo puedo hacer si mi presupuesto no llega a una casa? Y ahí yo les voy a dar una idea que quizás los pueda ayudar. Miren, ahora con este tema del COVID, se ha dado la necesidad de que tengamos ganas de salir, de reunirnos, de que con la familia poder hacer un cumpleaños, o poder hacer un día de la madre, o ahora que viene el día de los padres, y no sabemos como que para dónde ir. No quedemos en hoteles porque los hoteles siempre están muy contaminados de gente, no queremos salir porque ya lo mismo y no sabemos. Sin embargo, se ha dado un concepto que cuando nosotros tenemos, vamos a suponer que este es su terreno, ¿ok? Este es un terreno normal. Y vamos a estimar que este terreno tiene de 400, ¿ok? A 500 metros. Supongamos que esta es su casa, para lo que aplique. Y este terreno, esta casa, la tenemos en Santo Domingo, la tenemos en Santiago, en Barahona, la tenemos en Perú, la tenemos en Costa Rica, en Nicaragua, la tenemos en Honduras, donde la tengamos la casa, nos dice Calderón, yo tengo mi casa y mi casa se encuentra en esta posición, ¿ok? Pero no tengo ni el terreno ni el espacio para construir otra casa o para construir otro apartamento. Y ahí lo que se da es que en la mitad podemos construir una pequeña piscina. Esa piscina que construimos, ok, al lado de la casa, lo que está buscando es que sea un espacio social. En donde yo psicológicamente lo que voy a hacerle a esa piscina es que también le voy a construir un pequeño espacio para un barbecue, un pequeño espacio para un baño y un pequeño espacio para el tema de cocina y de gas. Y le voy a hacer una entrada independiente. Aquí voy a arbolizar de manera que se dé la división psicológica, pero no fija. Y todo este tema de piscina lo rento. Entonces, las personas que están en mi sector, si yo, por ejemplo, vivo aquí. Yo vivo en este punto, ¿ok? Y este es todo mi barrio, el barrio, el sector donde yo vivo, en el país donde viva. Ese sector tiene calles, ¿ok? Tiene diferentes calles. Y si tiene diferentes calles, por ende, también va a tener diferentes casas. Esta es la mía. Pero aquí vemos casa, 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 apartamento, casa. Y esto alrededor de mí es una gran huella de gente. Si yo hago un diámetro de 5 kilómetros al cuadrado, me voy a dar cuenta que si yo aquí tomo un dron, pues como que nadie tiene piscina, ¿ok? Y los pocos que tienen piscina, que son familia, pues como que no la rentan. ¿Qué pasa si en esos 5 kilómetros de mi sector yo soy el único que tiene una piscina? Si yo soy el único que tiene una piscina, pues yo la puedo rentar. Entonces, estas 300 familias, ¿ok? Están dispuestas a rentarme mi espacio por un día y yo cobrar por eso $100 al día. Pero si analizamos bien y hacemos un poquito de historia, ese terreno que tenemos, ¿ok? Se supone que está la acera, tiene más de 20 años sin producir un peso. Tiene más de 20 años sin producir un dólar, ¿ok? Sin embargo, con esta pequeña idea, yo estoy gastando en la piscina y en acomodar un área social el 30% de lo que me costaría hacer otra casa. Y con ese 30% y en la mitad del terreno, yo estoy generando $100 diario. Esos $100 diario, si lo hacemos un hábito, ¿ok? Supongamos que lo podemos alquilar todos los fines de semana, por lo menos 10 días a la semana. 10 días a la semana, yo estoy generando $1,000 diario. Si llevamos $1,000 diario a un año, pues son $12,000 diario. Con algo que se renta solo, con algo que realmente no tengo que trabajar encima de eso.
con algo que realmente no depende de mi tiempo para generar utilidades, sino que la piscina, por la situación que hay del COVID, hace que la familia se sienta segura porque solamente van a participar mis hijos, porque solamente van a participar mis tías, mis primos. Y por ende, entre todos, para esas 300 familias, hacemos el cumpleaños aquí. No porque sea lujoso, no porque sea cerca, sino porque lo vimos seguro, sino porque lo vimos sumamente privado. Entonces, todo ese espacio me comienza a generar. ¿Pero qué pasa si me dicen Calderón, en Costa Rica, que es donde está mi terreno, en Perú, en Colombia, en Venezuela, no está a 5 kilómetros? Es que hicimos el análisis y a 20 kilómetros del sitio todavía no hay una piscina. Entonces, ponemos la publicidad a través de los medios, de los Booking, de Google, okay, de Facebook Ads, de Airbnb, que solamente le salga a 20 kilómetros alrededor del punto de la ubicación de la casa. O sea, que lo que se van a enterar de que esa piscina está disponible a $100 o más por cada 3 horas son los que están realmente interesados en eso. Bajamos los costos de publicidad y elevamos la rentabilidad porque nos estamos dirigiendo a un nicho de mercado que aún hoy alrededor de mi terreno no ha sido atendido. Y esa persona, ok, tiene dos opciones: o me renta a mí la piscina o mi espacio social, vamos a llamarle, por 3 o 4 horas que estoy a menos de 10 minutos, o se va y viaja, ok, a 1 hora y media, a 2 horas, a una playa. Entonces, lógicamente, esto siempre va a ser más rentable. Y si hago de eso un hábito, pues lo que hice fue que con un 30% de lo que me cuesta un apartamento, ya estoy logrando los mismos resultados por la condición que tiene mi entorno y principalmente por la condición que tiene mi casa, que mi casa se encuentra en un terreno que es sumamente grande y con ese espacio no sé qué hacer. Entonces, esto es fundamental. Ahora, entendiendo esta realidad, ¿okay? Lo muy importante o lo muy relevante para el concepto piscina es que se dé, uno, la privacidad, ¿okay? La división de la privacidad. 2, que los suministros, agua, luz, baño, estén visibles. Y número 3, y lo muy importante, que se dé la comunicación. Cuando yo hago un levantamiento fotográfico y yo puedo hacer una actividad en la piscina y grabarla, ellos, en los medios, en internet, pues pueden previsualizar en un video lo que van a recibir. Pueden previsualizar en foto como el escenario. Y previsualizando, pues tienen un call to action y llaman. Y al llamar, ya tienen el precio, tienen el lugar, rentan, y ahí se da los $1,000. Es fundamental que también el cobro, una sugerencia, siempre son sugerencias y consejos, lo pueden a través de un medio digital, que pueden hacer el cobro por medio de PayPal o que lo pueden hacer por medio de transferencia de la moneda. Es fundamental porque a veces pensamos que solamente nos van a rentar a las personas que viven como que por aquí. Y mucha gente van a viajar o vienen de viaje y pasan, y también tenemos esta disponibilidad. Ojo con el tema piscina, porque es un buen nicho de mercado que lo pueden hacer con un 30%, ¿ok? Y le pueden sacar utilidad. Y ya para terminar, lo muy importante es saber que aquí en la renta es por horarios. O sea, mi sugerencia es que alquilen la piscina en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, que es el mercado joven de niños, ¿ok? Y aquí tenemos $100 por día. Y también la pueden alquilar en la noche. En la noche, fuera del toque, que puede ser a partir de las 3 de la tarde, para que una hasta 8, 9, 10 de la noche. Fundamental este concepto y yo espero que les sirva. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora a nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir a nuestro WhatsApp. Importante, miren, muchas veces nosotros tenemos o conocemos a alguien que tiene una situación parecida. Muchas veces conocemos a alguien que está pasando por esta, y quizá este contenido le puede dar idea a que ellos puedan encontrar el camino. Yo le pido, si ustedes lo ven bien, que se lo compartan. Nos vemos en el siguiente video.